Cancerbero, soy Alejandro Sacone y te voy a dar unos tips para que puedas mejorar tu rendimiento en la portería. En este video vamos a hablar de los diferentes tipos de toma y su aplicación al juego. Vamos a hablar un poco de la toma baja o doble traba, ¿sí? Se llama doble traba porque con las manos y el cuerpo ponemos un seguro atrás del balón. Ante balones rasos, nosotros vamos a partir de una posición inicial y siempre lo que vamos a tratar de poner siempre es por delante las manos, con los pulgares apuntando hacia afuera, el codo entrando por dentro de la rodilla, no por fuera, porque eso puede obstaculizar tu toma, y invitando a la pelota a que entre hacia el pecho. La llamamos doble traba porque la primer traba son las manos, la segunda traba son las piernas que están por detrás del balón. La rodilla que baja nunca tiene que estar apoyada en el piso, porque ante cualquier pique extraño no te va a permitir levantarte con velocidad, ¿ok? Esto tiene como regla que vos vas a tener un eje central que va a marcar que si la pelota viene sobre tu lado derecho, la pierna que va a abrir es la derecha, y si la pelota viene sobre tu lado izquierdo, la pierna que abre es la izquierda bajando la derecha. ¿Me entendés? Es muy sencillo, vamos a verlo ahora, ¿dale? Perfecto, vamos para el otro lado. Buena. Bien. Acá la posición del balón. Perfecto. Seguramente te preguntarás qué hago si la pelota me viene al medio. Sin duda vas a emplear bajar la pierna que más rápido te salga, ¿sí? Lo que más cómodo te venga va a ser lo mejor. Espero que te sirvan estos tips para que los puedas poner en práctica y sigas mejorando.